Hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un bolso que espero que os guste. No es de marca, esta vez es una idea mía. Eh, voy a utilizar hilo 50% algodón, 50% acrílico, pero podéis utilizar o utilizar también eh, hilo 100% algodón, ¿vale? Bueno, eh, os digo la referencia de este color. Este es el 54. Y este es el número 9, por si alguna lo queréis eh, comprar igual. Bueno, es de la marca Melissa. Estos sobillo nos trae 130 metros y 50 gramos. Y el fabricante nos recomienda una aguja del número 4, que es la que yo voy a utilizar, el número 4. ¿Qué más? Vamos a necesitar eh, tijeras, cinta métrica y nuestras agujas raneras. Pues con todo esto vamos a comenzar por nuestro bolso. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Ponemos nuestra hebras de esta manera. Metemos nuestra aguja y sacamos esta hebrita hacia afuera y giramos. Cogemos esta hebra de aquí y la sacamos. Y aquí ya tenemos nuestro anillo mágico. Desenredamos esta hebrita Cerramos un poquito y levantamos tres cadenas: una, dos y tres. Aquí ya tenemos nuestro primer punto alto. Cogemos hebra y hacemos aquí dentro otro punto alto. Llevamos dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos alto. Cogemos esta hebra. Tiramos de ella y cerramos. Nos vamos aquí a la tercera cadenita. Una, dos, en la tercera. Atravesamos esta hebra que nos sobra. La pasamos por aquí arriba de la aguja. Sacamos hebra y hacemos un punto deslizado. Cogemos estas dos hebritas, la que sobra y la que tenemos en el ovillo. Y hacemos una cadenita. Y esto ya lo podemos cortar. Ajustamos y aquí tenemos nuestra primera vuelta. Vamos con nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y nos vamos a cualquiera de los puntos que tenemos aquí. Atravesamos aquí, por ejemplo. Sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Levantamos una y dos cadenas, cogemos hebra y en este mismo punto hacemos un punto alto. Una cadenita de separación. Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer dos puntos altos sin terminar. Entonces, cogemos hebra, nos vamos aquí, sacamos hebra, volvemos a cargar y sacamos dos hebritas. Y no lo terminamos. Volvemos a cargar. Sacamos hebra. Cogemos hebra de nuevo. Y sacamos dos hebra. Y nos quedan tres. Cogemos hebra y sacamos. Una cadenita de separación. Nos vamos al siguiente. Y repetimos. Sacamos hebra. Sacamos dos. sacamos dos, cogemos hebra y cerramos, una cadena, nos vamos al siguiente, sacamos dos, sacamos dos, cogemos hebra y cerramos, bueno, pues esto es lo que vamos a repetir hasta que lleguemos aquí, y finalizamos haciendo aquí los dos últimos puntos, una cadena Vamos aquí a la segunda cadenita que hicimos. Aquí. Y hacemos un punto deslizado. Una cadena y cortamos. Así es como se nos ve nuestra segunda vuelta. Tenemos que tener 12 grupitos separados por una cadena, ¿vale? Volvemos a cambiar de color. Hacemos nuestro nudo deslizado. Y nos vamos a cualquiera de los espacios que tenemos aquí, separados por una cadenita. Bueno, pues aquí mismo metemos nuestra aguja y hacemos nuestro punto bajo. Esto según vamos tejiendo, vamos ocultándolo por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a levantar una y dos cadenas. Cogemos hebra y aquí mismo hacemos dos puntos altos. Uno. Y dos, con las cadenitas que hemos hecho de subida, son tres. Una cadena, nos vamos al siguiente espacio y repetimos tres puntos altos: uno, dos y tres. Una cadena, nos vamos al siguiente espacio. Aquí donde tenemos la cadenita y repetimos tres puntos altos, una cadena y tres puntos altos, y esto es lo que vamos a repetir hasta que lleguemos aquí y ya finalizamos esta vuelta aquí he hecho ya la cadenita de separación me voy a este espacio que me queda y hago mis tres puntos altos 1 2 y 3 una cadena me voy aquí aquí están los puntitos que hicimos las cadenitas que hicimos de subida bueno me voy aquí ¿vale? mira aquí y aquí hago un punto deslizado, una cadena y cortamos. Y así es como se nos ve esta tercera vuelta. Esto ya lo podemos cortar. Y así es como ya se nos ve. Bueno, ya a partir de ahora vamos a transformar este círculo en un cuadradito. Entonces, vamos a hacer nuestro punto deslizado. Y nos vamos a cualquiera de los espacios que tenemos aquí, separados por una cadenita. Entonces, en cualquiera de ellos, nos vamos aquí, por ejemplo, hacemos nuestro punto bajo, levantamos una, dos y tres cadenas. Nos vamos aquí mismo, hacemos dos puntos altos, uno y dos, y con las cadenitas que acabamos de hacer, hace el tercero, dos cadenas. Nos vamos aquí, aquí mismo, y repetimos tres puntos altos: uno, dos, Y tres. Y aquí ya tenemos una esquinita. Y sin hacer cadenita de separación ni nada, nos vamos al siguiente espacio. Y aquí hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. Nos vamos al siguiente espacio. Y hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. Nos vamos al siguiente. Hacemos tres puntos altos. Dos cadenas. Y en el mismo espacio repetimos tres puntos altos. Nos vamos al siguiente. Y esto es lo que vamos a repetir. En este nos toca tres puntos altos. Nos vamos al siguiente. Tres puntos altos. Y ahora nos tocaría en el siguiente una esquinita que consiste en tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. esto es lo que vamos a repetir hasta que lleguemos aquí. Y finalizamos aquí en la tercera cadenita. Hacemos un punto deslizado, una cadena, y cortamos. Y así es como se vería nuestra cuarta vuelta. Y así seguiríamos hasta conseguir el tamaño que cada una le quiera dar. Entonces lo que haríamos es lo siguiente, volveríamos a repetir lo mismo, ¿vale? Que no tiene más, mucha más explicación. O sea, nos iríamos aquí a la esquinita y seguiríamos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Aquí haríamos la esquina, que son los tres puntos altos, dos cadenas. Y tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Nos iríamos al siguiente espacio. Y hacemos tres puntos altos. Uno. Dos y tres. Vale. En el siguiente volveríamos a repetir. Aquí también. En las esquinitas repetiríamos las esquinas y así sucesivamente. Vale, bueno, pues aquí yo tengo ya las dos partes iguales. Yo en total he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. Y esto a mí me mide aproximadamente unos 27 centímetros. Pero como ya os digo, esto podéis darle el tamaño que ustedes queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez que ya tengamos hechas nuestras dos partes, vamos a hacer una tira alrededor para hacerle el fondo a nuestro bolso. Bueno, vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a levantar nueve cadenitas. Una, dos, 3 4 5 6 7 8 y 9. Nos vamos, aquí saltamos este puntito, está, perdón, esta cadenita y nos vamos a la segunda. Metemos nuestra aguja y hacemos punto bajo. Nos vamos a la siguiente cadenita de base y hacemos punto bajo. en la siguiente. Y finalizamos aquí en esta última cadenita. Hacemos nuestro último punto bajo. Bueno, pues este es el ancho que le voy a dar yo al fondo entonces dependiendo si lo queréis más ancho el fondo pues eso ya al gusto de cada una depende dependiendo de la cantidad de cadenita que la hagáis de base pues así va a salir el ancho ahora os diré la medida que tiene este el ancho de nuestro bolso bueno vamos a levantar una cadenita giramos y aquí en este primer agujerito esta cadenita que hemos hecho para coger altura nada más bueno, en este primer agujerito, aquí hacemos nuestro primer punto bajo de la siguiente vuelta. Entonces ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 y aquí hacemos el último mirad aquí veis que tiene aquí este punto pues atravesamos estas dos hebritas ese me lo deja coger aquí atravesamos me cuesta un poquito me apreté demasiado ahora y aquí hacemos el último punto bajo. Él ha cogido mal, por cierto. Entonces voy a atravesar las dos hebras. Así, ¿veis? Ahora sí. Hago aquí mi último punto bajo. Levanto una cadena, vuelvo a girar. Y en este mismo espacio hago punto bajo. ¿Vale? Bueno, pues así hasta llegar que tengamos el largo que vayamos a necesitar, que hacemos el último. ¿Vale? Bueno, pues aquí yo tengo finalizada ya mi tira. Os voy a decir cuánto mide de ancho. Y mide 5 centímetros. Bueno, yo cuando empiezo a tejer esta tira o el fondo del bolso, voy probando. Entonces, voy colocando aquí, veis, y voy colocándolo de esta manera. Así y así. Entonces, ¿yo qué hago? Pues siempre hago unas cuantas vueltas de más. Entonces, este ladito que fue donde finalicé. Veis, me queda un poquito grande, ¿vale? Pero siempre voy a tener la opción de desarmar. Entonces, eh, si lo, 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 lo hacemos justo, o sea, la vamos probando y la hacemos justo, puede ser que después nos falte una o dos vueltas. Entonces yo siempre dejo unas cuantas vueltas de más y así voy sobre seguro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a unir por este ladito de aquí, que fue el comienzo, este es el comienzo y es por donde vamos a empezar. Y este ya es el final, que es el que vamos a dejar aquí pendiente por si tenemos que deshacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por este ladito. Vamos a hacer aquí un nudo deslizado. Y vamos a colocar nuestra tira así. ¿Vale? Así. Entonces, vamos aquí a la esquinita. Metemos, atravesamos la aguja y nos vamos a este punto de aquí detrás. Sacamos hebra y aquí hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, veis, aquí, este de aquí, y nos vamos al siguiente espacio que tenemos atrás. Veis, aquí y hacemos un punto bajo. Os voy a explicar una cosita que antes no lo he explicado. mira esto en cada agujerito que se nos forma aquí, ¿veis? Aquí, aquí. Esto aquí en cada huequito tenemos que hacer un punto bajo, ¿de acuerdo? En todos estos de aquí. Vale, aquí, 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 que son los huequitos que se nos forma de cada vuelta, ¿vale? Entonces. Vamos a coger el siguiente punto. Este de aquí. Y el de atrás. ¿Veis? Aquí se nos forma un agujerito. Pues en ese agujerito hacemos punto bajo. Nos vamos al siguiente punto. Y al punto de atrás. Y hacemos punto bajo. Nos vamos al siguiente. ¿Ve? Aquí tenemos uno, dos y tres. 1, 2 y 3. Bueno, vamos a este primero. Y al agujerito que tengamos detrás. Y hacemos punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer. Súper fácil. Punto bajo. Nos vamos al siguiente punto. El punto de atrás. Punto bajo. y así es como se nos tiene que ir quedando un punto veis que si sí se ve aquí se ve más, más clarito pues esto es lo que vamos a hacer atravesamos este primer punto y nos vamos al punto de atrás hacemos punto bajo Bueno, vamos a seguir haciendo esto hasta que lleguemos a esta esquinita de aquí. Bueno, ya estamos llegando aquí a la esquina, a esta esquinita de aquí. Vamos a colocarnos en el punto que nos corresponde de atrás, que es este, y aquí vamos a hacer tres puntos bajos. Uno, volvemos a meter la esquina, en la esquinita la aguja. Y en el mismo punto de atrás. Hacemos dos. Volvemos a meter la aguja. Y hacemos tres. Tres en el mismo punto. Y ya seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Vale, así que se nos quede en forma redondita nuestra esquina y así es como se ve esto ya que ya lo tenemos unido veis así es como se nos ve bueno entonces vamos a seguir ahora por aquí seguimos uniendo todo esto en esta esquina volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí ahora y ya finalizamos en este ladito de aquí está ya en la apertura de nuestro bolso Bueno, pues aquí yo finalicé en la esquinita. Hago aquí una cadena y corto. ¿Vale? Y así es como se nos ve esta parte de nuestro bolsito. ¿Veis? ¿Vale? Así. Las esquinitas. Bueno, y ahora vamos con esto de aquí que os comenté anteriormente ¿veis? esto es lo que me sobró lo que me sobra ¿veis? yo ya desecho una gran parte entonces lo que hago es deshacer hasta que lleguemos aquí ¿veis? más o menos aquí ¿vale? Entonces aquí hago una cadena y corto. ¿Vale? Y esto que me sobró, lo que voy a hacer es aprovecharlo. Esto que me sobró lo voy a aprovechar para unir la otra parte de mi bolso. Entonces hago con esto, voy a unir de nuevo, o sea, voy a unir esta parte de aquí y vamos a hacer igual, ¿vale? Las esquinitas esta de aquí abajo las hacemos igual que hicimos aquí. Entonces hago aquí un nudo deslizado, me voy aquí a la esquina y atravieso el punto de atrás y empiezo a unir esta parte. ¿Vale? Lo hacemos igual que la otra. aseguramos de que está al derecho de acuerdo este es el revés y este el derecho bueno pues vamos a, a terminar de unir esta parte y ya después vamos con la parte de arriba y nuestras asas bueno ya finalizamos aquí hacemos una cadenita y cortamos ajustamos bien todas estas hebras Ahora como vamos a dar una vuelta, un par de vueltas de puntos bajo alrededor de esta parte de arriba, pues todas estas cebra vamos a aprovechar y la vamos a ir escondiendo. ¿Vale? Bueno chicas, pues así es como ya se nope nuestro bolso. ¿Veis? Así. Bueno, ahora vamos a trabajar esta parte de aquí. Y vamos a coger el color verde. Vamos a ir aquí, por ejemplo, a una de estas esquinitas. Vamos a hacer un deslizado. Voy a empezar por el color amarillo porque lo veis mejor. Entonces aquí mismo, en este primer punto, vamos a ir por ejemplo a este de aquí, ¿vale? Aquí hacemos un punto bajo, vamos al siguiente, hacemos punto bajo, vamos a ir escondiendo esta cebra, y esto es lo que vamos a hacer, un punto bajo en cada punto. Cuando estemos llegando aquí a la costura, nos vamos directamente aquí a la esquinita y aquí hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y hacemos punto bajo. Y solamente esto es lo que vamos a repetir una y otra vez. Vamos a darle un par de vueltas de punto bajo. Esto ya como lo hemos escondido un poquito, lo podemos cortar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. Dando esta vuelta de puntos bajo hasta que lleguemos aquí donde hemos comenzado. Bueno, pues ya finalizamos esta primera vuelta de puntos bajo. Vamos aquí, hacemos aquí el último punto bajo de esta vuelta. Nos vamos aquí a la primer, al primer punto que hicimos. Atravesamos y hacemos un punto deslizado. Y aquí ya tenemos nuestra primera vuelta. Vamos a darle tres vueltas más, un total de cuatro vueltas de punto bajo. Entonces, estando aquí, vamos a comenzar y vamos a terminar igual que hemos hecho ahora. Entonces levantamos una cadenita y aquí en este mismo punto hacemos un punto bajo y seguimos haciendo punto bajo en cada punto que nos vayamos encontrando. ¿Vale? Yo estoy escondiendo estas cebritas, como veis yo tengo escondida ya todas. Según vamos tejiendo, la vamos ocultando. Pues bueno, chicas, vamos a hacer un par de vueltas más. Alrededor de punto bajo. Y ya hacemos nuestras asas. Ya finalizamos esta cuarta vuelta de puntos bajos. Vamos aquí al primer punto que hicimos. Hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Vamos a cortar un poquito largo para poder esconder esta hebra. Ajustamos bien aquí y dejamos una cosita más o menos de este tamaño para para esconder. Vamos a coger nuestra aguja y escondemos por aquí. Escondemos un poquito. Y ya está. ¿Vale? Cortamos aquí. Y aquí ya tenemos la parte de arriba de nuestro bolso. Pues vamos con nuestra asa. Vamos a dejar un trocito para poder, después poder coser nuestra asa al bolso. Vamos a hacer un punto deslizado y hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estas cadenitas van a determinar el ancho que ustedes le quieran dar a vuestra asa, ¿vale? O sea que si la queréis un poquito más ancha, agregáis unas cuantas cadenas más y listo. Bueno, entonces una vez que tengamos la tira de cadenitas, nos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena hacemos nuestro punto alto. Y hacemos un punto alto en cada cadena que tenemos de base yo tengo un total de seis puntos altos levantamos dos cadenas giramos Cogemos hebra y vamos a hacer el punto el punto alto pero por debajo del punto, ¿vale? Entonces, en vez de meter la aguja como hacemos habitualmente aquí en la parte esta de arriba del punto, lo que vamos a hacer es atravesar por debajo, ¿veis? Así. Y hacemos aquí el punto alto. Nos vamos al siguiente, cogemos la hebra y atravesamos por debajo. Vamos al siguiente, ¿veis? Así. Y aquí tenemos el último punto alto. Volvemos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Levantamos dos cadenas, giramos, nos vamos aquí al primer puntito. Aquí, ¿veis? Y aquí seguimos haciendo punto alto. Pues esto es lo que vamos a repetir hasta que tengamos el largo de nuestra asa. Bueno, pues aquí ya finalizo, hago una cadenita y dejo también un trozo bastante larguito para poder después coser nuestra asa. Ajustamos y aquí ya tenemos nuestra asa terminada. Aquí tengo las dos. Bueno, os voy a decir el ancho que tiene, unos 3 centímetros y medio, y de largo, tiene 60 centímetros cada una. Vale. Bueno, pues vamos a coger nuestra aguja lanera y vamos a coser nuestra asa al bolso. Bueno, antes que nada, vamos a posicionar nuestra asa de esta manera. Mira. Aquí está la esquinita y aquí está la otra, la esquina del granny. Entonces vamos a colocar a coser por dentro entre estos dos motivos, ¿veis? Estos dos. Y aquí hacemos lo mismo. Tenemos aquí la esquinita y lo vamos a coser entre, entre estos dos. ¿Vale? Más o menos así. Nos aseguramos de que la asa está derecha. Entonces, estando aquí, yo tengo aquí mi aguja ya, me coloco y la coloco de esta forma. ¿Veis? Así. Por dentro también se nos ve, entonces la colocamos así, ¿veis? Aquí está la esquinita, que mira que por cierto tengo aquí un, una hebrita, voy a cortarla. Entonces, aquí está la esquina y coloco mi tira de esta forma aquí entre los puntos bajos entonces voy aquí y empiezo a unir o a coser mejor dicho A sacar la aguja hacia afuera y pasamos así. la cosemos por este ladito por este lateral y ya cosemos por la parte esta de abajo aquí también le damos una puntada a pasar la aguja por aquí ajustamos y ahora ya escondemos nuestra hebra Ahora colocaríamos la otra ¿vale? en la misma posición y coseríamos la otra también. Vale, bueno, pues aquí está finalizado ya nuestro bolso. Os digo, el material que he usado ha sido un total de 155 gramos para este tamaño y el hilo que yo he utilizado, más o menos para que tengáis una idea. Bueno, voy a deciros la medida de alto. Tiene unos 29 centímetros y medio aproximadamente. Y de ancho, no vamos a, a medir lo que es el, el fondo, ¿vale? Solamente lo que es esto de aquí. Mide 27. Si ya lo ponemos así a la mitad, nos mide un poquito más porque claro, ya tenemos el fondo que es lo que tenemos que añadir. Y ya mide unos 31 centímetros, ¿de acuerdo? Pues nada más, chicas. Espero que os guste, que disfrutéis mucho tejiéndolo y que nos vemos en el próximo paso a paso. Un besito muy fuerte a todas y hasta luego. Chao.